Hello, good evening. Hi. Carla Verónica, who's Carla Verónica? Hello, miss. Carla Verónica is here. Hi. Hola, Carla Verónica. Hola. Hola, ¿tenía alguna pregunta? Te la veo que ha escrito por ahí. No. No. Solamente saludando. Sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Good evening. Hi, good evening. Good evening. How are you today? Good. Pretty good. Pretty good. Okay. Ready for the class? Are you ready? Yes? Yes. Okay. What was the yesterday topic? Let's start with this question. What was the yesterday's topic? Yesterday, you were talking about the difference between the use of the WH words for questions and also the verb to be, ¿verdad? Verbo to be es ser o estar. No es lo mismo WH words and verb be. Do you remember? Yes? We studied the difference between the verb be and the WH questions, okay? But today we're going to study something new. Did you practice in the platform? Yes. Did you practice? Okay. In the platform, first of all, I'm going to share the screen because you have something, let me see, in the platform to complete. Can you see the platform right now? No or yes? Yes. Uh-huh. Yes. Reading. What's in a name? Dice acá. What's in a name? Okay. Did you read this? ¿Lo leyeron? Es el reading que se encuentra al final del 1 punto, bueno, de la sección 1. What's? Yes. Ajá, ok. What's in a name? Ok, vamos a esto, con eso vamos a iniciar la clase hoy, ¿sí? Reading. What's in a name? Con la lectura que estaba acá. Ok, pero quiero que me ayuden leyendo. Quiero escucharlos cómo son para leer. ¿Voluntarios? The title. You have to read the title first. Me, the teacher. Topic. Who's me? Who's me? Who's me? Jenny. Tell me. Ok, Kelly. Go ahead. Sounds your name is very or look. This one. Okay. Look. Look at the name in the article. Mm-hmm. Do you know any people with this name? What are they like? Very good. Thank you. Continue. Good job. Yes, continue. The first paragraph. Okay. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Okay, identity. Very good. Thank you very Again. Much. Okay, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first, yeah? Cuando piensan en ustedes, piensan primero en su nombre. ¿Y de qué está hablando acá? Dice que su nombre es muy importante, okay? It is an important part of your identity. ¿Sí? Es una parte muy importante de tu identidad. ¿Ya? What is the question? Hello. Mm-hmm. Hello. My name is. Hello. My name is. Mm-hmm. My name is. What's your name? Jenny Romero. Jenny. Okay. Thank you, Jenny. Let's continue with Carla Verónica. Can you continue reading, Carla? Please. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular and why are some names unpopular? Ann. Sí, Ann. U-N es Ann. Muy bien. Y esta es United States. States, ¿ok? States, solamente. Solamente eso hay que corregir, ¿verdad?
Bye. Okay, thank you. Ana Yancy, continue. Paragraph 3. This name can become popular because of famous actor. Famous actors. TV or book characters, actors or athletes. Athletes, Popular. Popularity suggest very positive things. Suggest. Okay. Continue. And popular names suggest negative deeds. Surprisingly, people generally angry in that way they feel about names. Okay, dice, people generally agree on the way they feel about names. Okay. Here are some common opinions about names from a recent survey. A recent survey. Okay, thank you. Continue, Raul. Okay, boys' names: George, average and boring; Jacob, creative and friendly; creative and friendly; Michael, talking, athletic; Stanley, nerdy and serious; nerdy and serious; girls' names: Betty, old-fashioned, average; Emily, independent and adventurous; Jane, plain, ordinary; Nicole, beautiful, intelligent. Okay, thank you. Very good job. Okay, si ustedes se fijaron acá, habían adjectives. ¿Podrían, por favor, colocar en mute sus microphones? Están en Star Wars por ahí. Andan en la Guerra de las Galaxias. No sé quién será. Vamos a ver. Gracias. Vaya, entonces, si usted se fija, acá en cada nombre hubo una descripción, un adjective, ¿verdad? Un adjetivo para calificarlo. Average, boring. Creative, friendly. Good looking, athletic. Nerdy, serious. ¿Verdad? Esos son algunos adjetivos para calificar esos nombres, ¿ok? Y ahí dice cómo son. Por ejemplo, average and boring. What is the meaning of average? Promedio. Ajá, muy bien. ¿Y boring? Aburrido. Creative. Creativo. Friendly. Amigable. Good looking. Con buena suerte. Buena suerte. No. Conservador. No. No. Alguien que se ve bien. Bien, bien parecido. O guapo. Guapo. O guapa. Good looking. Athletic. Atlético. Nerdy. Casi se parece en español. Nerd. Serious. Serio. Old fashioned. Pasado de moda. Average. Promedio. O sea que Betty está pasada de moda. Emily. Independiente. Aventurera. Adventurous. Very good. Jane is plain. What is plain? Planeador. Plano. Ordinary. Sencillo. Ordinary. Sencilla y ordinaria. ¿Sí? Jane. Nicole. Es hermosa e inteligente. Ok, muy bien. Antes de continuar con esto, quisiera que ustedes en el chat, ¿verdad? Hagamos un juego para iniciar, ¿sí? Vale, usted va a describir, usted, ¿ok? ¿Cómo se considera usted usando esos adjetivos?
Usted seleccione cualquiera de esos adjetivos, ¿verdad? Solo dos, solo dos. ¿Cómo se considera? Vaya, en el chat. Coloque. Quiero ver cómo son ustedes. Todos van a colocar beautiful, intelligent. ¿Ya estuvo? ¿No encontraron el chat? Se tardaron ya, solo eran dos palabras. O no se conocen tanto, que lo están pensando mucho. Ah, ok, Ana Yancy dice, I am creative. Vaya, pero tienen que decirlo, ¿ok? Vaya, Ana Yancy, creative. Repítalo, creative. I am creative and beautiful. No, no, creative, creative. Lleva tres sílabas. Creative. Creative and beautiful. Ah, eso. ¿Quién más? ¿Glenda? I am friendly and average. Ok, lástima que no la veo, Glenda. No sé, no sé dónde está. Se me perdió. Glenda, 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 Glenda. Ok, para ver si es. I'm here. ¿A dónde? Vale, ok. Maritza. I am serious and creative. Okay, Maritza. Serious. Serious. Creative. Creative. Lleva tres sílabas, ¿verdad? Creative. Repeat. Creative. 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 Okay. Yolanda. Yolanda dice que es. I am friendly. I am friendly. Very good. Maritza, no, perdón. Miriam. I am creative and friendly. Creative. Estamos practicando la pronunciación. Hay que repetir. Creative. 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 Hay que repetir. Creative. Creative. Empieza con cre. Rev. Es la tercera. Rev. Creative. Díganla. Creative. ¿Todos? Creative. Creative. Ajá. Ok. Creative. Luis, ¿cómo es Luis? I am creative and intelligent. Ah, pero ahí dice serious and intelligent. Ok, ¿dónde está Luz? Ah, ah, sí, serious, sí, así se ve, serious. Ok, ¿Carla? I am friendly and friendly and fregona, iba a decir. No. No. La otra no sé cómo se pronuncia. Creative, creative. Sí. Todos tienen que practicar esa palabra, ¿no? Yo. Creative. Okay. Eso. ¿Quién la dijo? Raúl. Creative. Ah, sí. ¿Quién la está diciendo? La está diciendo bien. Creative. ¿Quién es el varón que está hablando? No lo veo. ¿No es Raúl? Creative. Francisco es. Ah, Francisco. Ah, hola Francisco. Welcome. Hello. Mire qué buena pronunciación. La pronuncia bien. Creative. Así es. Muy bien. Luego creative. Laura. A los salvadoreños. Vaya, Laura dice I'm creative and friendly. Evelyn, I'm friendly and intelligent. Raúl, todos los varones se colocan serious y yo no lo veo serious. Yeah. Serious and friendly. Serious and friendly, ok. Yo no lo veo serios, son sonrientes. Pamela, ¿qué dice Pamela? Alexandra y Ala de Merino, qué largo su nombre, Pamela. Pamela. Sí. Yeah. No le cabe en los doings. Yeah. Okay. I'm creative, friendly and intelligent. Ok, muy bien. Jacqueline. Miren, una palabra nueva. Jacqueline dice I'm friendly and no sé cómo se dice. Organized. I'm friendly. Very good. Yvonne. I am friendly and funny.
Okay, todas las chicas acá son friendly. Todas. Vaya, ok, que me alegra. Francisco. Hi. Friendly and happy. Creative. Pero ahí coloco friendly. Ok, creative. Ok. Gabriela. I'm friendly and intelligent. Ok, muy bien. Bye. Aquí la única organizada es Jacqueline, de ahí nadie es organizada. Ok, muy bien. ¿Cómo no, verdad, chicas? Vaya, ahora volvemos a la plataforma. Se supone que ustedes también tienen abierta su plataforma. Eso espero, ¿verdad? Vaya, seguimos leyendo. Ahora quiero que me ayude Raúl. No, perdón. Luis. La parte de abajo. So. Luis. Ok. So, why do parents give their children unpopular names? Mm-hmm. The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinion can change over time. And a name that is popular now might become popular in the future. That's good news for all the George and berries out there. Excellent. Solo esta palabra. Unpopular, ¿verdad? Unpopular, solo esta. Ok, very good, good pronunciation. Miren, los chicos vienen más fuertes que las chicas en este curso, ¿verdad? Hablan súper bien los chicos. Es que las chicas casi no han participado, solo como dos. Vale, ahora, ya que tenemos la lectura completada, no sé si siguen viendo mi plataforma, ¿sí? Ustedes iban a contestar estas preguntas dependiendo lo que hemos leído. Dice, your name is part of your identity, true or false? True. Ajá, oye, la sienten fácil, como ya lo leímos, true. ¿Verdad? People, ¿me pueden ayudar a leer, chicas? La número dos. People often feel the same. Why about a particular name? Okay, people often feel the same way about a particular name. True or false? True. Right. True. Ajá. Okay. Dice que las personas a menudo se sienten igual sobre un nombre en particular. Yo me acuerdo que leí otra cosa. Vale. ¿Qué dice aquí en la número 3? Francisco. Boys. Name. More popular than here name. Okay, boys' names. Repeat, boys' names. Boys' names are more popular. Popular. Are more popular than girls' names. Girls' names. ¿Es cierto o falso? False. Okay. Ah, qué rápido contesta. Ok, siga, let me see. Areli. O Areli. Number four, right? Yes, yes. People are often named after family members. Ajá. True. Often named after family members. True or false? True. 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 Mm-hmm. Number five, Miriam. Opinions about name can change. Opinions about names can change. Can change. True. 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 Change. True. Okay. True. ¿Sabes? ¿Están bien? True. Correcto. Sí, muy bien. Eso, chicos. Los felicito. Muy bien. Todas están bien, ¿ok? Si usted está trabajando junto conmigo en la plataforma, puede ir de un solo respondiendo a esta clase. Bye. ¿Pueden ver mi plataforma? Sí. Yes. ¿Sí? Bye. Yes. ¿Están viendo qué dice ahí? ¿Cuál es la pregunta? Where do you work? Where do you work? Bye, yo les pregunto a ustedes. Vamos a ver. Francisco, where do you work? I work
I work, how do you say, alcaldía? Ah, okay. At the city hall. Hall. In the city hall. City hall. Uh-huh, at the city hall. City Perfect. Hall. Oh, well done. What so city hall? Sonsonate. Oh, Sonsonate. So far. City. It's far, Sonsonate. Okay. Good, good, good. I like your job. Let me see, Raul, where do you work? I work in Textiles Hopico. Okay, thank you. And Ayansi, where do you work? It's a word. It's a word? Parte. No. I work. Empresa Park Plus. Okay, remember, I work. Okay. Yvonne, where do you work? I work Textiles Hopico. Okay, ah, la misma que Yolanda. Son compañeras. Luis, where do you work? I work in Integra. Uh-huh, okay. Areli, where do you work? I work in Pacto Christian School. Ah, very good. Christian School, very good. Okay, now, you know the question, you know the answer, yeah? Saben la pregunta y saben cómo responder. Ahora, aquí está una conversación, ¿sí? Vamos a ver la conversación. Escuchemos primero. Vale, permítame. ¿Pueden escuchar? No, me. ¿No? Vale, no, teacher. Vamos a hacerlo así. Vale. Yo les voy a ayudar. Permítame. Okay, repitan después de mí. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? Oh, really? What do you do there? What do you do there? Guide. I'm a guide. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America. I take people on tours to countries in South America. Like Peru. How interesting. Esa no es pregunta, esa es una afirmación, ¿sí? How interesting. Yeah. How interesting. Yes, it's a great job. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? What do you do? Student. I'm a student. And I have a part-time job too. And I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Vaya, aquí podemos observar que está otro tipo de preguntas, ¿sí? Vale. ¿Qué pudieron identificar? ¿Cuáles tipos de preguntas están? Vamos a ver. Which restaurant? Ajá. Vale. Pero si usted recuerda, que ayer vimos la WH, no, eso fue en el la primera clase. Vimos WH words, yes. ¿Más qué era? El verbo to be. Am is are. En la primera clase fue am is are, pero ahora no. Hoy estamos viendo WH words más que do. Más do. Hoy es diferente. Miren, WH word más do. En la segunda clase vimos yes, no questions, ¿sí? En la primera, WH words más verbo to be. Y en la tercera, WH words más do. Es diferente. Otro tipo de preguntas van a aprender ahora, chicos. Qué bueno, miren.
tres tipos de preguntas. ¿No les emociona eso? Ok. What do? ¿Sí? What do? Or where to? No importa cuál WH word utilice, pero después de la WH word va el qué? Do. El do, eso es lo importante. Que usted se vaya fijando que siempre va el do. Miren, ya no es el verbo to be, ahora es el do. ¿Ok? Ese es el tema de ahora. ¿Ok? Where do you work? Ese es el tema. Where do you work? Por si lo quieren escribir en su cuaderno. Where do you work? ¿Qué significa? Que vamos a estudiar WH words. No, esta palabra, esta oración significa a dónde trabajas, ¿sí? Pero ¿cómo se estructura? ¿Usando qué? La WH words más el do, ¿ok? Vale. Hacemos una pausa a esta conversación y les voy a presentar otra pantalla para explicarles de qué se trata ese tema. Vean acá. Se llama Simple Present. Siempre estamos en el Simple Present. No nos hemos pasado ni al pasado ni al futuro. Todavía estamos en el presente. Desde la clase 1, clase 2, clase 3, estamos siempre con el presente, ¿sí? Simple Present, WH Questions with Statements, ¿ok? Esa es la clase número 3. Ok. Veamos acá. Si usted se fija, acá dice, what do, where do, where do, cualquier WH word más do. Pero acá, ¿por qué está does, teacher? Que no dijo que solo era do. Es lo mismo. Es negativo. No tercera negativo. Persona. Porque es tercera persona. Persona. Muy bien. Acá estamos hablando del you plurales. Acá estamos hablando de Andrea, she. Puede decir Andrea, es una chica, o puede decir she. Cuando se usa las terceras personas, esto cambia. El do cambia a das. ¿Sí? Ajá. Entonces, la pregunta aquí, digamos que sí es, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Significa esa pregunta, what do you do? Teacher, pero ¿por qué lleva dos do? Porque un do es auxiliar y el otro es el verbo, ¿ok? No es lo mismo. Déjenme ver si puedo hacer más grande esto. ¿Lo ven más grande? Sí. Sí, teacher. Va. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre un do y el otro. En que uno es el auxiliar y el otro es el verbo. O sea que siempre después del pronombre o el nombre en la pregunta va a ir un verbo, ¿sí? Where do you go? Where do you work? Where does Andrea work? What does she do? How does she like? Por eso lo colocan en negro, porque es importante saber que después de los pronombres personales, colocas un verbo cuando haces preguntas. ¿Está claro esto? ¿Está claro? ¿No están confundidos? Si está claro, digan, got it. I got it. Ay, nadie dijo I got it. Solo un I got it. Los demás no comprendieron lo que acabo de explicar. I got it. Okay. Yes. Ah, okay. Very good. Entonces, las respuestas. What do you do? ¿Qué haces? I'm a student. And I have a part-time job. Soy un estudiante y tengo un trabajo de medio tiempo. Where do you work? I work in a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. Eso es de acuerdo a lo que leímos, ¿se acuerdan? How does she like it? She loves it. En la conversación estaba esto. ¿Ok? Sorry, teacher, I have a question. Diga. When I say I work at a restaurant or in a restaurant, what la diferencia. Is the difference? Muy bien. Las preposiciones, ¿verdad? At es para lugares.
para cuando usted dice en un cierto lugar, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir a comer al... ¿Al qué? Al Kentucky. Work. Al jueves. Work. At work también, ¿verdad? At Kentucky. At Pizza Hut. Es cuando usted habla de lugar, ¿sí? Pero in es cuando usted está adentro. ¿Ok? Cuando ya están adentro del lugar. Entonces, ¿está claro eso? ¿Sí? Y aquí dice, she works at Thomas. Está hablando del lugar, de dónde trabaja. Estamos. El lugar es Thomas, Cook Travel. Ok. ¿Quedó clara la pregunta? ¿Sí? Yes, teacher. Bye. Ok, seguimos. Entonces dice, acá están una variedad de verbos. Mire, lo que está explicando acá es que el work, cuando es tercera persona, pasa a works. Pero en la pregunta no, solo en la respuesta. Porque si usted se fija acá, no dice how does she likes, no. Dice how does she like, normal. En las preguntas va normal el verbo, no lleva ese. Pero en la respuesta sí. She works at Thomas. She's, aquí no porque es is, pero aquí sí. She takes. She loves. Aquí sí, cambia el verbo normal a el verbo en tercera persona. Que esta regla creo que ya la saben, ¿verdad? Que cuando terminan en y, se quita la y, se agrega la i, e, s. ¿Verdad? Cuando terminan en ch, se agrega es. El do cambia a das. El go cambia a goes y el have cambia a has. Pero hay otro tipo de verbos que son normales, ¿verdad? Regular verbs no se llaman, no cambian, solo se agrega una S, ¿sí? Entonces, usted tiene que estar atento a cómo es el tipo de verbo, ¿sí? Si termina en Y, hace esto. Si termina en CH, se hace esto. Si es el do, el go y el have, cambia, ¿verdad? ¿Está claro eso? Esto solo es de aprendérselo de memoria. Poco a poco usted, cuando lo vea, ah, ya va a saber, ¿verdad? Va a formular una oración y ya la sabe, porque esto se va aprendiendo con la práctica. Vaya. Entonces, para practicar, quisiera que me hicieran una pregunta en el chat y una respuesta. Vámonos todos al chat. Pregunta más respuesta, así como hicimos en la clase 1 y en la clase 2, y lo hicieron muy bien. Ahora vamos a practicar usando la WH word más do o does, más el verbo. La estructura va así, WH word, do o does, el pronombre o nombre, verbo. Esa es la estructura. Una pregunta con respuesta, por favor. Pregunta y respuesta. Me ayudan con la hora. What time is it? Mi reloj está sombreado. No sé por qué no se ve nada. What time is it? What time is it, Arely? 8:34. Thank you. 8:34. Ok, vamos a ver. Jenny, haga su pregunta, Jenny. Vamos a escuchar. Jenny. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? I work in a school. Ok, hay que hablar un poquito más fuerte, Jenny. Está hablando muy romántica. Debería trabajar en la radio de Corazón, creo que se llama la radio, ¿verdad? Fuego. Ay, bien sabe, ¿verdad? Usted de las que llaman en la mañana, sí, ya he oído yo ese persona. Hola. Ok, where do you work? I work in a school. Muy bien. Ahora, Glenda, Glendita, dígame, Glenda, su pregunta y su respuesta. Where does she work? Mm-hmm. She work at Mr. Donut.
Fíjense que la escribió bien, pero no la leyó bien la, la respuesta, nada más, porque dijo she worked. Y debe ser she works. Ah, sorry. She works at Mr. Donald. Se debe de escuchar la S. Thank you. Juanpa. Okay. No, Juan Carpio. Juan Pablo creí que decía. Juan Carpio, su pregunta. No, Raúl sigue. No, ay, ay, se movió. Permítame. Ay, 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 se mueve el chat. Está temblando un terremoto. No, ahorita sigue Frank Renderos. What do you eat? What do you eat? ¿Y cuál es la respuesta? I eat churros. Very good. Luis? Where do you practice soccer? Mm-hmm. I practice in the soccer field. Mm-hmm. Muy bien. Perfect, perfect. Ok, vamos a ver. Luis. Ah, ahí contestó abajo. Ok. La I siempre va con mayúscula. Ok, capital letter. I. Siempre, 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 siempre. Siempre de los siempre. Jacqueline. Hizo la respuesta, sí. Pero no está la pregunta, Jacqueline. No, sí, arriba la puse. Ah, ok, ok. ¿Cuál era la pregunta? Where do you work? Ah, where do you work? Usted es la de la voz romántica, ¿verdad? Ah, sí. Ah, ya se escucha diferente. Ya ve que puede hablar chévere, más fuerte. La chévere, la chévere. La chévere. Ok, Jenny Romero. Nunca voy a limpiar un poco con eso. Ya, sí, chulo. Su pregunta, Jenny, y respuesta. Again. I was the first. Jenny? Again, teacher. Oh, no, ¿verdad? Ah, no, 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 perdón. Se subió el chat, perdón. Se me perdió la continuación. Gaby Cortés. Yes. What do you study? What do you study? What's the answer? I'm studying English. I'm no, porque am es yo soy. I study. I study English. I study English. Okay, very good. Yolanda. Do you like pizza? Do you like eat pizza? Creo que puse. Ajá, está bien. Like. Yes, I like to eat pizza. Mm-hmm. Yes, I like. O puede decir yes, I do. Solo así, ¿verdad? Muy bien. Mm-hmm. Ana Jansi. What do you like to eat? Copien también esas preguntas en su cuaderno, chicos. Sí. What do you like to eat? Like to eat. I eat pupusa. Very good. Thank you. Maritza. Okay, teacher. Me equivoqué, pero ya la corregí. Where do you live? Live. Where do you live? Live. Where do you live? Okay. Where do you live? Where do you live? I live in Sonsonate City. Very good. El U es al revés. Primero va la O y luego la U, ¿verdad? Ok, okay, yes. Very good. Miriam. What do you do preferred eight? What My do you prefer? Eight. What do you... La ha escrito bien, pero la dijo diferente. What do you what prefer, do you prefer to eat? Eight. To eat. My preferred. I prefer. Eight. No, my prefer, no. I prefer. Preferred. Eight is made. Eat. La palabra es eat. Eat. Ajá. It's made. Snake. Serpientes. Made. What is that? Made. Mates. ¿Qué es mates? Meat. Ah, meat. Meat. Carne. Meat. 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 Ajá. Tiene que escribir las palabras que le cuesta, ¿verdad? Y repetirlas. Eat es una y meat es la otra.
¿verdad? Ok, Francisco, continue. What do you like? What do you like pupusas? Why don't you like pupusas? ¿Por qué? Porque se dice what do you like? Eat pupusas. No. Why do you like? No, what do you like? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Alma. No, Emily. Emily, lea su pregunta. Where do you work? Where do you work? Pero no es am. No se dice am. I work. Ok. Solo es el pronombre, pero no con el... No lleva el verbo to be. I work on psychiatric hospital. Oh, wow, Emily. Good work. Okay. Alma Corpeño. ¿Cuál es su pregunta, Alma? Hola. Hello.